Nos sentimos muy honrados de haber podido reunir este grupo de gente, compartir lo que está pasando acá bajo el liderazgo de la pesca artesanal, haber compartido con tantos operadores, sindicatos y turistas. Creo que es súper valioso para lo que estamos tratando de hacer acá con los refugios marinos. Me gusta mucho poder ver la vinculación de fotógrafos, tener aquí amigos fotógrafos, los centros de buceo, los operadores de buceo, la organización, la fundación que se respalda con la ciencia y los pescadores. Y esa alianza, eso me parece genial. Es primera vez que juntamos a tantos fotógrafos para poder registrar estos refugios marinos. Súper agradecido de toda la gente que apañó y que nos acompañó en este evento. Para poder registrar y así de cierta forma mostrarle al resto de las personas que no se meten debajo del agua cómo es lo que están cuidando realmente. Creo que el trabajo que podemos hacer nosotros como fotógrafos, como buzos, es clave para la difusión y la conservación de los lugares donde está esta fauna marina que necesitamos proteger. De partida de la instancia es maravillosa. O sea, a nosotros que nos permitan primero poder entrar a estos espacios para poder ayudar a visibilizar los espacios son una oportunidad única. Estamos aquí unidos por una pasión y buscando hacer un bien. Debemos preservar lo que hay en este momento para que otras personas lo puedan ver también, conocer. Que no se extinga por culpa de nosotros, eso es lo más importante. Si nosotros logramos mostrarle la gran cantidad de vida que tenemos, la importancia que eso tiene, si logramos educar, vamos a lograr que la gente quiera cuidar. Yo creo que esa es nuestra misión, mostrarle a la gente lo que ellos no pueden ver. Todos nosotros tenemos responsabilidad, todos nosotros nos tenemos que sentir parte del mar. Entonces los buzos, de alguna manera, somos embajadores del mar. Así como hay áreas de protección en tierra, es fundamental en una costa de 4.000 kilómetros que tengamos áreas protegidas que sean reales, que no sean un área de papel, que sea un área que tiene vigilancia, en que realmente no se extraigan recursos y que todos respeten y cuiden. El hecho de poder tener áreas sanas permite también que puedan ser semilleros para seguir repoblando todas las zonas contiguas. Entonces, realmente es interesante y un gran aporte que en las áreas de manejo tengan estas áreas de conservación, estos refugios marinos. Está estudiado que si tú proteges un lugar y lo reservas, lo cuidas de la pesca y de la extracción de recursos, esos peces, esa vida, se va a proyectar a otros lugares. Se actúa como una especie como de jardín, donde los peces más pequeños pueden estar seguros, pueden reproducirse y así también pueden salir a poblar otras zonas fuera de los refugios. De cierta manera, darle un área segura a muchas especies de peces, de moluscos, de bentónicos, obviamente también los bosques de algas que son clave. Lleva a que estos animales vayan a todas partes y sean básicamente una cápsula en el tiempo para repoblar lo que es el océano. Solo si entendemos que eso es necesario, vamos a poder preservar el medio y los buzos mariscadores también van a tener un semillero desde donde la vida sigue creciendo hacia los lados. Yo considero que lo que están haciendo en Capital Azul es muy necesario en la actualidad. O sea, tú puedes notar claramente cuando tú buceas en áreas de manejo, en áreas protegidas, que es increíble, y en áreas de acceso libre, donde realmente se puede ver bosques devastados, se puede ver muy poca fauna. Es impresionante volver a ver el tipo de fauna y la cantidad de fauna que se puede ver en estos sectores, ¿vale? Vengo de lugares que también han sido bastante destruidos por lo que es la pesca, la caza, el barreteo, y poder volver a ver este ecosistema tan vívido, genial.
me pareció realmente asombroso encontrar un lugar tan lleno de vida y salir del agua y ver, ¿no es cierto?, ventanas. Siempre ha sido un tema polémico, sobre todo en esta zona, de esa zona de Quintero, la zona de sacrificio, de ventana. Y fue grata sorpresa poder bucear ahí y ver que el fondo está impecable. O sea, el punto que buceamos está lleno de peces, de huiro. Entonces da un dejo de que todavía se puede hacer algo por esos lugares para protegerlo. La diversidad de peces que se mantiene para mí fue bastante interesante y nunca uno piensa que el poder resguardar un espacio al lado de una zona de sacrificio, con todo lo que conlleva, puede llevar hasta biodiversidad. Con especies que solamente se ven más bien actualmente en otras latitudes y con bosques de Lesonia que hoy día están muy expuestos y están siendo muy fuertemente depredados, bien conservados y con alta biodiversidad. Vimos jaibas, vimos nudibranquios, rollizos, un peje sapo muy curioso ahí que me encantó ver. Hubo una buena cantidad de diversidad, una buena muestra de diversidad. Bucear en una parte donde uno ve abundancia de peces, donde ve que los huiros no se han tocado, donde hay posibilidades de ver otros animales, fue realmente hermoso. Ha sido sorprendente, porque claro, uno piensa que en esta zona, que son impactadas todos los días obviamente por actividades pesqueras indiscriminadas, uno pensaría que hay poco y nada, pero la verdad que fue una sorpresa ver tanta vida en estos sitios importantes. La conservación no es un gasto de dinero que no sirve, sino es una de las cosas más importantes que podemos hacer por nuestro ecosistema natural, de los cuales dependemos. Se nota que el trabajo que ustedes están haciendo es importante y creo que se puede replicar en todo Chile, ojalá. Se puede hacer mucho con estos refugios y tanto para las actividades del turismo aventura y para los sindicatos de pescadores, yo creo que son puntos de alto interés para poder generar ingresos y para poder hacer como economía de cierta manera local de una manera mucho más sustentable, que es simplemente llegar y extraer, sino que aquí cuidamos. Que el público en general tome conciencia que está siendo ayudado el medio por parte de las mismas personas que antes lo depredaban y que hay que cuidarlo entre todos. Que todos también somos parte de este mundo y aunque lo cuiden los pescadores, nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena.